¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otra jornada más de Enlazando Tradiciones, hoy desde Cañada Honda. Está a mi espalda esta hermosa capilla de Cañada Honda de la Virgen de Rosario. Ella será testigo de una fiesta maravillosa que van a presentar los Cardoso. Después de un tiempo de pandemia vuelve la gran Cañada Honda. Retumba Cañada Honda hoy en el programa de Enlazando Tradiciones. Vamos a conocer por el canal de YouTube Enlazando Tradiciones. Estarán viendo toda esta fiesta, queridos amigos. Canal de YouTube Enlazando Tradiciones. Tiene que estar la fiesta de Cañada Honda. Así como lo dije, Enlazando Tradiciones. Pinta nuestra patria, querido pasador. Casi para el fin de semana, recién me decía Mauricio que despuntara el vicio y de mi mente desgrana. Yo no soy cantor de escuela, soy como el agua que canta. Y tona de su capullo se hace florar en mi garganta. Gracias, primo querido, y que venga esa primera. Tartaga. Dicen que mi voz sin paradero sabe andar y es mi corazón un puerto libre para amar. Solo por cantor la fama supe ser picaflor y del amor siempre escapar. Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador. Vengo a vaguadear, tengo el oficio de cantor. ¡Que venga la otra! ¡Esta, chaqueño! ¡Agua! A ella le canté con lagrimita, me fue tan dura que le puse la sin corazón. Si oye algún violín de fiesta el monte amaneció y al chacarerear la del olvido canto yo. Chapa le dará. Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es trovador. Vengo a vagualear, tengo el oficio de salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas sabes que vuelan remontando distancia, sus sueños hecho tiniebla, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas. Todos los días en la labor diaria de esta gente que trabaja arduamente haciendo patria,
haciendo patria. Hermoso Rosillo, bien achupinado, trabajando con el gobierno Alazán, que van abriendo este desfile enorme y lindo para disfrutar cada uno de los pelajes, para disfrutar siempre la caballada elevada de los Cardoso en este Cañada Honda. Señores, bienvenidos a este décimo festival. Veremos también las grandes topadas entre grandes jinetes que ya se venden con todo lo dispuesto por este gran festival que abre la puerta por décima vez. Bienvenidos, vamos a, saludando a nuestra querida patrona, que los bendiga, que este hermoso día sea para todos un lindo día patrio. Un chupino, señores, con las pinchas, se tiraron las pinchas los Cardoso, colorados con padrón, señores, para ver también a la dama presente de estos Cardoso que siempre hacen historia en una gran caballada. Pareja caballada para los aperos, pareja caballada para los desfiles, para la gente de trabajo que hace el norte cordobés. Miran la iglesia, esa iglesia que lo ha visto nacer a los Cardoso, esa iglesia que se venera año tras año y día tras día, bendiciendo cada uno de los días laborales de esta gente. Ahí está, el aplauso de pie de la gente que va acompañando a nuestra imagen, a esa bendita y bella Virgencita de Rosario. Acompaña a la señora intendenta, también el cachorro también que ya va mamando estas tradiciones de este norte cordobés. La tierra del olor al carbón, la tierra de la peña, la tierra de las grandes topadas, de los grandes hornos, aquella historia grande que marcaron aquellos viejos el camino de este Cañada Honda. Bienvenidos a todos ustedes, que el tatita de hoy, el curita Brochero, abrace a cada uno de ustedes. Muchas gracias, familia Cardoso, por estar presente en este abrazo grande que hacen a todos y a cada uno de los que llegan de tan lejos. El abrazo, el respeto hacia la Virgen, el respeto hacia los símbolos patrios. Ahí está, enorme la caballada de esta gente de este departamento Ríos Primero, Córdoba. Señores, el abrazo, bendita, bendita la Virgencita de Rosario. Ahí está la cachorrada que se va haciendo de poco, la dama presente también. Son gente de a caballo, son gente bien montada, ustedes lo podrán ver en cada uno de los picos que han presentado la gente de Cañada Honda. Y se van sumando los cachorros, esta nueva generación que hará posible. Gaby Cardoso, el Gaby Cardoso, ahí están todos los Cardoso presentes, familia grande, poderosa de estos lindos pagos de la tierra grande de Cañada Honda. Bienvenidos a este décimo festival. Muchísimas gracias. Ale Cardoso, el Claudio, toda la gente y toda la cachorrada grande. Ahí está Rodríguez también acompañando a este desfile. Vamos a poner la boina porque ya pasó la imagen. Ahí se vienen los aprendinos. Ahí viene el hombre con la hilena. Abrazo a la rienda en este bendito festival. Bendito festival porque está el lomo del trozo. El amañito Omar Quintero de los Pagos de la Salada. Está el cachorrón ahí, señores, Loco Peralta, con la bandera nacional. Que mira y mira y revolea. Ahí está Isla, Isla Verde, departamento Río Primero. Hermoso, el gateo que presenta el hombre. Ahí está el ató, bien achupinado, señores, con algunos emprendado también en soga que estamos viendo en la tarde. Festival de la hermosa Cañada Honda en tierras del norte cordobés. Ahí está el lobono, mira qué lindo encerado, señores. Ahí está el colorado con un lucerito en la testera, bien gastado con algunas pinzas que le tiró el hombre. Ahí está medio vestido ahora, seguramente defendiendo los colores de un litoral, seguro, lazo tirado el hombre, bota bien alta, defendiendo esa linda tradición. Bienvenido, mirá qué linda cabeza de fiador, algunos pasadores cortos, van pasando los tordillos, van pasando los vallos, el tordillo empedrado que trae el hombre de las arrias, que ya está anotado, el zaino colorado, mandeadito de atrás, flaquillo defendiendo la raza criolla, el hombre baja del norte, de la tierra del carbón, y ya están, el minutito nomás en la rienda, el tobiano zaino del cachorro, el zaino que pega la pera en el pecho, con el hombre bien montado, con la boina ahí, que bien reluciente. Ahí está un colorado, mira con una argollita retorcida, una hermosa todo de rienda, hermosa, hermoso, bien campero el hombre, bonito le queda el pedacho al bonito liviano colorado. Ahí está el hombre también llevando seguramente al hijo, el más chiquito también. Ahí está con los estribos también en una alpaca retorcida. Ahí están los chicos también de tránsito, en el vallo calzadito de cuatro, bota con delantal. Este se llama el cachorro sereno. Y alegría me da que el nono está bien, que el nono está bien, el tropillero ya está. Abrió el corazón de nuevo para seguir en la vida esta que tanto Dios le dio.
señores, la Cata Sereno, el Colorado Mascarilla, Calzadito de Atrás, se viene el Fogón, San Isidro, bienvenido muchachos, el Totó Ruano, ahí está el Mosqueado, y su VIP en parte, el hombre también, que se anotó en la rienda en su alazán, el Colorado Cabezado Confiador, ahí está la gente también de un alazán, la dama presente, el Mosqueado que va en el Andarivel, en el Andarivel entrado. El veterano, felicito, aplauso para el veterano, le puso los pasadores de plata, le puso unos estribos bien camperos, años tendrá ese apero, historias, caminos, recorridos, este que peina caena, bienvenidos y gracias por sencillar, gracias por mostrarnos, gracias por enseñarnos, va el hombre, ¿no? El bonito, calzadito de tres, mira las cámaras, el bonito cabezado, ahí está, el ovalo rosado y el chupino, Zaino, mira las pichas, mira los patacones con plata y oro, del hombre de San Luis. Ahí está el puntano, el boina colorada, pisa en parte, el gateo calzado de cuatro botas con delantal. La pucha sí es bonito, la pucha si algunos viejos se tocarán el alambre para ver semejante bestia. Tráemelo, tráemelo para este lado, puntano. Mira qué bonito animal, mira qué bonita soga se trajo el hombre para florear en la tierra de esa, de esta de Cañada Honda. Hermoso fajón, bien montado el hombre. Aplauso, aplauso para los bien montados que hemos estado viendo en esta tierra de Cañada Honda. Querido amigo. Dispara ahora Genero Cedino, lo va trabajando cortito, che, cinco tachos, va a meter ahora el vallo, se mete lo uno, el vallo en el Andarvelo, lo dos, se viene Cedino, trabaja tranquilamente, no le encuentra la vuelta, meterá para luego montarse, acomoda uno de los grandes, se va metiendo el hombre en el Andarvelo, pero dos barba tupida, va a buscar el tacho 5, se queda Genaro Cedino, florea el hombre, calienta los garrones, el bonito vallo, se queda con el uno nomás. Genaro Cedino, buen cachorro del dos, ya le vamos encontrando la vuelta, vamos, sale entretenido el Colorado, ahora sí va el veterano, lo vamos a buscar con todo. No va llamando a la gesta, mete bien ahora la mil, el barracín de correr de Carolla no entra, no mete la pata, el pico blanco, se viene acomodando ahora el side Andarivel de Verdó, florea la dama de colones Carolla, mete bien para no montarse, va ahora el veterano, vuelve, no mete la pata, sale la manito, vamos buscando olfatea la salada, llega el tacho número 6 y 5, la mil, el barracín, no se pudo acomodar el veterano en esta, para el 2, Miguel Barracín.
echa a correr y esta es buena, yo lo puedo asegurar, es cortito, no se puede avanzar, los caballos meterán bien el rulo, mete ahora la llena, prendió, no va a venir a buscar, cabezada bien pampa, se viene ahora el rulo, vuela el rulo en la tarde, cañada onda, mete bien para montar, pega, chirlea, se va entero, ahora no se puede, comadre grandote, cortito el tramo, un cartacho 7, mira, ahora se meterá el rulo, garra, se queda con este nombre, Baneare, aplauso, en el 1, Rulo Ibarra. Bien, Rulo Ibarra, mala suerte. Sale Peralta ahora buscando el tacho 7. Lo va llamando a la jeta para que no se dispare. Meterá ahora a Catalina Sereno. Mete el testerilla para buscar, ¿qué le dije? Para que no se dispare. Se había cargado la lazana. Viene a buscar el tacho número 1, va la gringa. No podemos ver todavía, emociones grandes. Están desparejas las cosas. Busquen el tacho 7. Ahí va el Colorado que va a hacer pelea grande en la tarde, Cañada Honda. Recuerden eso. Cada vez el Colorado testerilla gana el 1. Catalina Sereno. Bien, Catalina, no pudo resolver el Nero Pérez. Vamos a ver si puede resolver la tostada. Para la voz, se llama la lazana. Meterán para dos montar, se acomoda ahora el hombre. Ahora se acomoda el criollo. Ahora sí lo va metiendo. Ay, papi, a buscar el tacho número 1. Se viene ahora el hombre del norte cordobés. Fiebre el Colorado. Se va acomodando de poquito el flaquillo que va y viene. Ahora sí lo va queriendo meter el andarivel número 1. No lo puede ingresar. Acá gana el andarivel número 2. El hombre de las áreas del carbón gana el 2. Antonio Rodríguez. No puede solucionar la cosa. La fiesta, sale lindo como decidió correrla, se va a la zona del 1, mete bien ahora la cachorra Elena Penido, se vino bien por ahí en el Marcelito Vera, ahí está la potrillada de él, mira a buscar el tacho número 1, cae el 2, resuelve ahora Nelson Aria, mete bien para montar, se va acomodando de a poquito el hombre con gatita negra, como para bailar con los majestuosos del chamamé, en la tarde de Cañada Honda, gana el 1, Andrea. Nelson Aria. Ahí está, bien Nelson, mala suerte, ahora el hombre de las Arias, ahora tacones, el sombrero pan se burro, le va llamando la jeta, ay papá, no te quieren doblar, se mete ahora muy ancho el Colorado, la carrera se pone lenda, huele de la ligera, pero es lenda, vuela por el lado montar, se acomoda el tordillo, echa a correr el Colorado, le gustó el chupido, correlo, busca el tacho 7, será buena la topada en la vuelta, mete bien el hombre de Arria, acomoda la carga, se viene el Colorado, buscarlo, pelea el chilito, va a ganar, ahora sí, a ver uno. ¡Aplaude! Esta me gusta. A ver qué pasa, lo va llamando la gente, bajador de renda. Busca el tacho número 5. ¡Ay, papá, no doblan! Vete bien ahora por el lado montar. Se acomoda el grandote. Viene el grandote, pero un poco, un tirito. Si viene ahora el doña colorada, ¿cómo se llama el 2? Que está bien prolija y hermosa cabezada. Lencina Rodríguez. Se va a quedar el Lencina Rodríguez con el potro, sangre pura y carrera. Se acomodó el hombre, lo ordenó de poquito. Ganó bien el 2. Lencina Rodríguez. En la jarria, mete el seguro. Ese lado no va. Dispara Genaro Cerín. Lo va floreando de poquito, lo mire Torleto, mete bien ahora el hombre de la tierra, se llama Willy va a venir al andarivel número 1, no se puede acomodar Willy, dispara Genaro Serino que la vea floreando, hasta ahora no ha hecho nada, busca el tacho 7, va a buscar el tacho para meterse el 5, y se va a ganar el hombre de tránsito, gana bien el Bayo, dispara el Bayo que todavía no lo he visto volar, gana bien el 2, rapidito el aplauso de la gente, nos metemos en la que miraron de costado, ahora sí salieron con otra forma, vamos a ver qué pasa con esta, meterá la milla de los razones. Se mete primero el Colorado, acomoda y Willy, ahora para llevar Willy Barra, la carrera se hace pareja, cae el tacho del uno, se queda ahora el Rulo Barra para quedarse el gran hombre de Balnearia, se mete el juvenil en los papeles grandes, gana el 2. Rulo Ibarra. Muy bien, Rulo, mala suerte. Sale ahora la gringa. Vamos a ver cómo pasa esto. Algunas mujeres ya dicen me gusta el 1. Veterano para un montón lo trajo, lo buscó la huella ahora para venir a buscar el tacho número 1. Se viene el veterano a buscarla con todo. La cachorra dispara, vete bien para montar, me está gustando, caña la onda ahora. Levanta los terrones, se va pegando el grito. Va la gringa, va y viene la trenza, vételo, gritalo, no va. Pero viene el 1, pero viene el 1. Salen a buscarse ahora del palo a palo, verá qué linda. Vamos a ver esta, cómo resuelven. Meten ahora los veteranos. Parásito suelto del hombre, el andarivel número 1. Va charqueando, pero se viene a buscar el tacho número 1. Ahora sí, reacciona el tordillo. La quiere ganar, mete bien para montar. Se metió primero el tordillo. Se vuelve a caer el hombre del andarivel número 1. El tordillo quiere hacer historia. Cerquita de la casa de él. Gana bien ahora el andarivel número 2. Se mete los papeles grandes. El 2, Andrea. Juan Maldonado. Bueno, Juancito Maldonado lleva el aplauso. Le pegó un cabezazo, pero allá va buscando. Le va llamando la jeta. Mete Genaro Sereno. Sabe el hombre que le va a buscar el rastro.
acomoda, busca el viento del tránsito, quiebre el chambergo, el cachorro, mete bien para montarse, acomodó el nuevo, este de los grandes, ahí va el Bayo del Mega Nacional que quiere sacar un campeón nacional, mete bien ahora, si va el Bayo con esta, florea y gana, y el aplauso, ahora bien será, Genaro Cerito gana el 2. Genaro. Buena, mira qué linda, esta es buena, esta es buena, este yo fue esta, veterana ahora en el 5, se mete en los garrones, saca la de montar, se viene, cae, la casta, la gente se lamenta, se va a venir ahora el cachorro, Rulo Ibarra para quedarse, meterá para no montar el rulo. Ay, qué lástima, nos deja para el repechaje la cachorra de Cerino. Va a quedarse Rulo Ibarra, va a ganar Bañare, gana el 1. Rulo Ibarra. Corre, sale Genaro Cerino, dispara el tordillo, ahora le flojó la rienda, lo va llamando a la gesta, hace traerlo el tordillo, se acomoda Genaro Cerino, viene y dispara el cachorro, la quiere ganar a los cracks, meterán para la montana, acomoda ahora el Bayo, qué manera, si lo aplauden está bueno, busquen el tacho número 7, ahora trabaja el hombre, ataja, baja el aplauso, el cañón a onda, dispare a los grandes, gana, como queriendo se lleva la torta grande, gana el 1. Genaro Cerino, salieron fuerte, sale el pelo, ahora sí va el barudo, ahora ve, a ver si lo busca. Y lo encuentra el Bayo, mete bien, pues no lo encontró, mete bien ahora el tacho número 5, se acomoda y lo viene trayendo, se queda un poquito entero, no se puede acomodar entre los 5 tambores, alcanza a ganar el quiere llevarlo a tupida vuelta el tacho nomás, se quedará el despedido, la puerta, andaré bien número 2, Andrea, ¿qué en esta? Ailena Pendino entero. Ahí es que lindo salieron, culero de cuero crudo, el hombre le va llamando la gesta. Ahí está el hombre defendiendo la tropilla en su camisa. Mete bien para no montarse, acomodó. Ahora sí se viene. Ahí lo va llamando la gesta, lo va queriendo cuerpear, lo saca. Se vuelve a pasar, no mete las patitas, vuelve, pero vuelve fuerte. Busca en el tacho 7, capaz que sea buena la vuelta. Es una cabra. Busca el tacho 7, meterá, cae el 1. La Mili Albarracín gana el 2. Mili Albarracín. Vamos a ver, se viene atropellando nomás el hombre, por eso lo largo, mete bien ahora la línea, Pandido, acomoda la cachorra, no puede meterse el cachorro del Tobiano, acomoda la gringa, va a venir a buscar el tacho número 1, mete, se va de manito, algunos pozos también, el que está poseo el terreno, busca la línea, Pandido, llega el tacho 5, se le acerca el Tobiano, lo quiere golfatear, mete bien ahí a correrla, dispara la cachorra, ahora sí, gana el 2. ¡Ganando y el aplauso! ¡Ailena Pendino! Ahora sí, busca en el tacho número 5, quiebra el ala, el chambergo, el veterano, quiebra bien el criollito, se acomoda cortito, si viene Nelson, andaré bien número 2, lo quiere alcanzar, pero no puede, dispara el veterano, mete bien ahora, puede montar, se va acomodando Nelson como puede, busca el tacho 5, ahora sí se va metiendo el hombre de las arrias, ahí quiebrero nomás, bajará el aplauso, defiende el norte, cordobés el hombre, ¡gana el 1! ¡Antonio Rodríguez! Bien, Antonito Rodríguez, a ver si se acomoda el potro, ahí lo va llamando porque apenas agarra, ya llega el tacho número 5, se mete ahora el potro, acomoda ahora la Cerino que sale a buscarle, que lleva la bandera, pero se viene el potro encarrerado, mete bien ahora el testerilla, acomoda ahora el colorado, se acomoda, es linda la topada, no se dan por vencidos y gira el potro, capaz que eche un buen pique, se viene la petiza con todo, y va a ganar el 2 nomás. Correr, ¿cómo se llama el 1? ¿Cómo se llama el 2, Andrea? Juan Maldonado, Ezequiel Domínguez. Se pasó Maldonado, se mete ahora el veterano, vale, Ezequiel Domínguez la trabaja, el hombre va cambiando de manito, va acomodando, hay un lucerito en la testera del bonito colorado, cae, se lamenta el hombre, el uno, se va a meter el chupino, es bonito, clava las orejas, atento el caballo colorado, mete bien para botar, Ezequiel Domínguez, también, quedan los dos, entraron los ainos, dispara el tero, remolinea el marlo, busca el tacho número 5, se mete la mila al Albarracín, se acomodaron los seis, los 4, ahora sí, si bien es linda la carrera, es linda porque viene parejita, crina al viento, le da la dama del buen vino de Colonia Carolla, pega el chilito justo, lo va sacando ahora el tero, es buena, van a encontrarse en el tacho número 7, 5, perdón, dispara la mili, se le vino, me despreveró, gana la mili, gana el 1. Mili Albarracín. Fuerte el aplauso, acomodaron las cargas, se vienen los 4, va la Elena Pendido, livianito, el costado que presenta la Elen, mete bien ahí, se acomodó el criollo del andaribel número 2, va mirando de reojo, se pega la pera en el pecho, mete bien para montarse, pasó la Elen, recupera la vuelta, la estaba el veterano, busca el tacho número 7, se va quedando, pero es cortito, se va acomodando de a poco, mete bien ahora y a correrla, y ahora el liviano, vamos a ver cómo resuelve esto, y resolvió nomás la vuelta, gana el 1, gana el liviano, gana el 1, y se fueron los 4, mira qué linda carrera para verla, la callada onda cuando sale el sol, mete la Elena Pendido,
lindo, se acomoda la Sereno, viene la gringa, va la rubia, se acomoda ahora la Elena Pendida, la carrera es muy buena, me tiran por la montal, se acomoda el mascarilla, quiere dar vuelta a la historia, echa la correa, van a buscar el tacho número 5, la emoción está esta, la carrera que viene a buscar, me tiran por la montal, cae el 2, Elena Pendida se queda con el 1. Correr ahora, sí está la suerte echada. Mete los chilitos el mayo. Sabe que va, mételo cuando es tiempo. No puntó al tacho número 5. Tiene que dar los serenos, viene el Emilio Barracín. No quiere cansarse, se le escapa el petezo. Mete bien para matar, la gente hizo busca. Guarda con esta, va a buscar el tacho número 5. Mete, gritalo, Torleto que está. Gana bien Sereno, salta la Torleto. Gana bien el 1, ya se vienen las cosas. También la cachorra del 2. Última, vamos a ver esta. Dispara los alazán de alto toque. No, le anda bien el número 6. El 2, se metió el Rulo Ibarra, se le mete primero, se le quiere disparar, la dama se enoja para venir a buscarlo, estira el cogote, ahí se fue la bata, aplaudo Melón, me lo levanta, la suerte está ahora para Elena Pendido para quedarse con esta, sube porque hasta ahora hizo bien la cosa, nadie recibió ayuda, a Elena Pendido se mete en la final, y habrá que correr por el tercero que Rulo va, inflado, cae el tacho del Rulo. Queda la cachorra. Esta es la gran final. Dispara Genaro Serino. Busca el tacho 5. Metió la cámara de la Sando Tradiciones. Lo va trayendo. Quiere el chambeo. El cachorro la quiere ganar a lo grande. Se va la gana Pendido. Más sobón el tostado. Dispara el vallo. Alguno dice no pierde nada. Busca el tacho número 5. Saltará la Torleto. Mete ahora. Genaro Serino. El uno. Genaro Serino. El aplauso para Elen. El aplauso se lo van a saber quiénes son los campeones nacionales. Algunos ya han dicho pollo como la aldea, alguien ha aprendido como el cachorro Sereno y algunos sueñan con esa tarde inolvidable del Festival de la Arena Gravillosa del Festival de Jesús María. El aplauso baja, Genaro Sereno. Flamea el pabellón nacional, trotea el vallo como diciendo, he cumplido patrón, me voy para tránsito. Grande el segundo, la Elena Pendido de la puerta. Tercero quedó en la cachorra de Colonia Carolla, Pila el Barracín. Cuarto, el Rulo Ibarra. El aplauso de ustedes, muchísimas gracias. Nos vamos allá para las notas de Enlazando Tradiciones. Entreguen los premios. Enlazando Tradiciones, la tarde maravillosa de la décima fiesta de esta Virgen de Rosario en este Cañada Honda, donde hemos pasado de un desfile maravilloso que ustedes lo han estado apreciando, se vinieron las destrezas, una gran calidad de destreza y se viene la gran jineteada, pero estamos con el ganador de la rienda, este gran Genaro Serino, que sacó la chapa de lo que es, ¿no? Uno de los más grandes de la República Argentina. Genaro Serino, felicitaciones, se portó el vallo, se fue haciendo de poquito, se fue acomodando en la gramilla media patinosa y te quedaste con el primero. Sí, muchas gracias y contento estamos por el primero. Contento por el primero, pero te voy a llevar un poquito a lo del abuelo. Gracias a Dios que en algunos programas comentábamos y le mandábamos el abrazo grande. El abuelo estaba bastante delicado y de repente empezó de nuevo a volver y lo tenemos de nuevo. Es una alegría. La verdad que este triunfo se lo tendríamos que dedicar a él, ¿no? Sí, exactamente. Ahora ya habla, ya está todo bien. Me alegro mucho por vos, por toda tu familia y por el abuelo. Un abrazo grande para el 10 y gran tropillador Serino, que seguramente en días nomás, en semanas, ya tendremos ese gran tropillero que engalana los grandes predios de la jineteada. Para el abrazo para él, mandamos saludos a quien querido Genaro, que te quedaste con el primero hoy. A mi familia y a mi abuelo. Muy bien, felicitaciones Genaro Serino. Él puso el primero en la tarde de Cañada Honda. Bueno, Balnieri trajo a su representante, Rulero Ibarra, la traía bastante lindo para meterse ya en la gran final, se le fue la mano en el tacho número 1 y eso lo dejó fuera de competencia, pero metió el cuarto, grande Rulo, preparado ya también soñando en Jesús María, ¿no? Hola Mauricio, buenas tardes, sí, nos falló ahí, pero bueno. Bueno, cosa que pasa, el campo no está tampoco lo mejor preparado para la destreza, los caballos están acostumbrados a las tierras movidas y a veces la gramilla a veces tropiezan algunos. Pero bueno, cosa que pasa en los grandes rendieros y a los grandes cracks. Felicitaciones por esta, la verdad que está llevando Balneari allá arriba, Rulo, en unas grandes competencias. Hoy ya tenés la posibilidad de poder ir a competir en lo grande y eso es todo gracias a tu esfuerzo. ¿A quién queremos saludar? ¿A quién queremos mandar saludos? Bueno, primero muchas gracias y bueno, saludo a mi familia, a todos, a mi papá que me acompaña y bueno, a mi sobrinito que falleció hace poco y bueno, más saludos. Seguramente te estará protegiendo de arriba. Rulo Ibarra, un amigo de Balneari, lo conozco de muy chiquito. Yo le puse Rulero Ibarra y bueno, tengo esa alegría de poder relatarlo y saber que Rulo Ibarra lo conoce ya en todo el país. Hoy metió un cuarto en la tierra de Cañada Honda.
El tercer puesto en esta categoría libre se fue para la colonia Carolla, esa tierra grande de que pronto andaremos recorriendo por el gran festival que se viene. Gracias, Mili. Bien, se va haciendo el potillo de poco, se va metiendo en las grandes competencias y hoy hiciste podio, así que felicitaciones por eso. Bueno, Mauri, muchas gracias. Bueno, como lo sentí, cada día se van entendiendo un poquito más, ¿no? Sí, cada vez se va soltando un poquito más, esto es cuestión de tiempo, mucha dedicación y bueno, son salidas, el caballo de a poco va progresando. Y fíjate vos lo que estás diciendo vos, que se va haciendo de poco, porque cambiar de 7 tachos a 5, por más que las medidas son las mismas, los caballos no se podían armar, apenas se armaban y más caballos liviano como el tuyo, no llegaban a armarse que ya tenían que estar acomodándose para el tacho, así que eso también lo hace al caballo, ¿no? Así que felicitaciones por eso, a seguir trabajando. Ya se viene Jesús María y bueno, soñando con esa categoría dama, ¿no? Sí, Mauri, muchas gracias. Muchas gracias, el saludo para quién, querida Mili. Para mi mamá y mi papá y mi hermanito Frank, fijo, ¿no? Que siempre me acompaña de todos lados, así que bueno, muchas gracias por todo. Bueno, el abrazo para la familia Luis Racín, la verdad que es una familia que adoramos y queremos mucho que siempre esté a la orilla del alambre disfrutando de la Mili, que hoy metió un cuarto puesto, un tercer puesto en Cañada Honda. Bueno, esta cachorra que la vengo siguiendo con esta caballada nueva, que ya hizo podio en Jesús María en la categoría mini menores, hoy ya defendiendo esa categoría más grande, ¿no? La de menores, con grandes condiciones, con el tero y con esta tostada que realmente empieza de a poquito a meterse en los podios. Hijo de un gran zoguero y un gran amigo, querido Gardina Pendino. Ailén, felicitaciones por eso. Y bueno, vamos trabajando ya cerquita también de las finales para meternos ya de lleno a empezar a soñar por Jesús María, ¿no? Sí, es muy deseado el puesto, ya que hace mucho que no nos metemos ahí. La última vez fue con el tero y quisiera meterle esta también. Bueno, hoy pudimos meter en el podio, así que quedamos segundos, la verdad que felicitaciones por eso, a seguir trabajando y bueno, sabemos de las condiciones de manejo que tenemos, la tranquilidad que los vas haciendo de a poco y eso es importante, así que felicitaciones, queremos mandar saludos a alguien. Y a mi familia, a toda mi familia. Bueno, Ailena Pendido, tercera a nivel nacional en aquellos tiempos en mini menores, hoy ya vuelve el nombre grande, el apellido para hacer historia grande en Jesús María. Hoy metió un segundo en Cañada Honda. Taller Mecánico Don Líder. Taller Mecánico Don Líder. Mecánica general especializada en tractores y maquinaria pesada. Servicio al agro las 24 horas. Taller Mecánico Don Líder de Darío y Eliseo Poleto. Rivadavia 767 Brickman. Teléfono 3562 506507. Fijo 03562 455406. Taller Mecánico Don Líder. Taller Mecánico Don Líder. La Pacor. La Pacor. Planta procesadora de soja Lapacor SRL. Extrusado y prensado de soja para la obtención de expeller y aceite. Ruta 17, acceso este, La Paquita. Teléfono 3562-500295. 3562-500096. Email lapacorsrl@hotmail.com. Fábrica de Chacinados El Jabalí. Tres generaciones de productores de salames caseros avalan la calidad de nuestros productos, elaborados con la más alta calidad de carnes minuciosamente seleccionadas. Chacinados El Jabalí se proyecta a la región con el sabor único de sus productos. Chacinados El Jabalí, 25 de mayo 726, sobre Ruta Provincial 17, La Paquita. Teléfonos 03562 495260 o 3562 415433.
Reparaciones Biglino. De José Biglino. Venta y servicio de postventa de tractores y maquinarias agrícolas nuevas y usadas. Concesionario oficial Super Walter. Subagente Massey Ferguson y Pauni. Repuestos MWM, Cummins, línea AGCO. Baterías BATSA. Service multimarcas de tractores y maquinarias agrícolas. Servicios al campo. Reparaciones Biglino. 25 de mayo, 110 La Paquita. Teléfono 3562-459332. 547056. Email biglinoreparaciones@hotmail.com. 20 años al servicio del productor agropecuario. Bienvenida la Virgen Santa de Luján, va a ser la encargada de que nada pase en este día, que vengamos a compartir con ustedes. Tuvimos por Villa Quilín. Pero es bien gaucho y comprende que el hombre que muente es bueno. Por eso al ver del terreno largo. Contado Cabatada, los penaltis, arrancó grande la lanzana, me lo bajó, mala suerte, compañero. Pongámosle el aplauso. Primera jineteada de la tarde, mi amigo Silvio Lucero. ¿Cómo no van a aplaudir? Linda Cabatada de Fassi. Rapidito los acarreadores, muchachos. Rapidito los acarreadores, no demoremos. Activemos los tres y arrancó. ¡Ja! Ya lo vemos, señoras y señores. Ahí lo vemos al borde de la historia. Cabecita negra me lo bajó, no ha pasado nada. Es el aplauso para el Nico Córdoba Palenque número 2. Ahí la vemos a la salida del Máximo Fassi, señoras y señores, le tira grande. No hay aplauso, Cañada Onda. Esto es patria. Tiempo, tiempo, tiempo. Ahí está Reina. Ahora vienen las novedades. Me lo prendió allá cerquita del penacho. Lo va buscando el hombre con las espuelas de rebenque. Es tiempo de Los Ángeles de la Guarda. Salía Bustamante y sale un verso improvisado. Demás jinete afuera, chicos, ¿eh? ¿Cómo anda el Nico Pauluce? Bienvenido, Nico querido. Pimienta para ustedes, la marca de Germán Pesa, ¿eh? Estamos listos, está la pimienta. Yo creo que por ahí uno en el rancho, mientras iba tomando el mate, iba a reflexionar. ¡Sacó el Rosillo! ¡Ay, qué pelada, señoras y señores! ¡Estamos bien! ¡Nos levantemos con un aplauso! ¡El domingo te damos la revancha! ¡Y se fue! El Maico Martínez arrancó el pintado, che. De colita larga lo largó mi amigo. El Mauro Fassi. No ha venido el Máximo, pero ha venido la historia del pintado. Mi compañero payador para mi amigo Maico Martínez. Historia que en el verso hoy reúno. Salía del palo uno, los dos buscando la gloria. El hombre de trayectoria y al pulsar mi diapasón. Le llevo a pata y garrón, así nomás por la cuerda, pensando en esas estrellas y soñando ser campeón. Sí, señor, amigo pasador. Aquella ginebra Peter, aquella ginebra llave, o por hablar de alguna caña, que seguramente también le fue dando el calor, le fue dando el calor en el color esperanza. La esperanza que nunca se pierde, la esperanza que hoy está en los viejos quebrachos, la esperanza que hoy ya se hizo flores en algún viejo algarrobo. Señoras y señores, se va el naranjo. Se va por nombre, se arrastró a bellaquear el alazán. No lo deja abrir las patitas, che. Te quiere pitar con la gurumpa, me lo bajó, mala suerte. Mala suerte, Juan Fernández, qué historia que ha ido pasador. Gracias, Losita querido. Se va, señoras y señores. Último petizo, vamos a ver qué sale el ensayo. ¡Ay, me lo prendió! No le gustó la salida, che. Ahora sí, agárrelo. Póngale colorido, mi compañero. Lo va buscando. Se va tirando con todo el rollo cuando es tiempo, tiempo, tiempo. Póngale el verso improvisado, por favor. Terminó la rueda de los petizos. Y yo floreando los changos en esto. El momento sea duro, que no se pierdan las cosas, son jinetes del futuro. Sin sacate la tierra de Facundo Quiroga, la tierra de historia. Se va, señoras y señores, luego los vamos al 2, luego los vamos al 3, preparate, luego el cachivache para el Nico Luque. Tiene que venir de la marca de mi amigo, el Silvio Luque, señoras y señores, se va el tordillo.
atención, con esta jineteada voy a saludar a la gente de Balnearia, bienvenido, che. Ahí andan todos los chicos, y ahí está la gente del seguro para ir viendo si están anotados, ¿sí? Se va, señoras y señores, 8 segundos el tiempo reglamentario, está mi amigo. Si se habrá metido en el round, mi amigo Oscar Brandalisi, en la noche de Jesús María. Quedan muchas noches todavía, mi compañero Brandalisi. Quedan muchas historias marcadas. Seguramente habrá conocido grandes y grandes jinetes como el Ringo Reynoso. Señoras y señores, me lo prendió el Moreira. Ah, ya lo vemos, me lo quiere bajar y me lo bajó. Vamos a ver. De Sarino, hoy le ganó cerquita, che. Querido pasador, salía Matías Martínez. Y ahí estamos con... Gracias, Losa, querido, veo. Tu manijera de plata, historia de algún abuelo. Se va, me lo arrancó. Ahí lo vemos al caballo, me le fue quitando cerquita, che. Póngale el verso improvisado, salía Maico Martínez, pasador. Para que esto no se termine. Tomá, engancha lo grande, señoras y señores. Se fue, allá lo vemos al Nico. Ay, Nico viejo querido, no ha pasado nada, creo. Virgen Santa de Luján, el Nico Luque, pasador con Calderuelo improvisado. Ahí está la cumbia y es de Muso. Caballada que estuviéramos trabajando por los pagos de la tordilla. Por ahí andará mi amigo Carlos Matías, bienvenidos también a la gente de la tordilla. Anda la gente de las brillas, señoras y señores. Ahí lo vemos, arrancó el balo. Me lo quiso pasar, el hombre volvió de nuevo a la cruz, Se va grande la disparada. Y ahí le llegaron los ángeles de la guarda. Ahí largaron, cargaron los ángeles de la guarda. Y vuelo largo arrancó. Allá lo vemos, al hombre le va tirando con todo el rumbo. Le juego el canario. Cristal es el hombre que lleva el apellido. No ha pasado nada, Galimberti, querido. Le ponemos el colorido. Bueno, señoras y señores. Enganchado grande, hermano. Se gana un concobo cuando enganchamos grande. Arrancó, señoras y señores, lo vemos al petizo. Ahora sí lo está buscando y me lo bajó Kevin. Fácil, señoras y señores. El hombre... A ver. Sí, señores, disculpe, compañero. Salí el hombre de la costa, lo conozco. Es el Pedro Bá, el hombre que pone colorido cuando sonaba el tiempo de la campana. Le echó el 2, mi compañero, Pedro Bá. Allá donde la bandera está flameando, allá donde la bandera está mirando el norte, señoras y señores. Ahí lo vemos al hombre, le van poniendo colorido. Es buena la jineteada, me le ganó el reservado, salida grande. Alexis se va a la avispa, canal el picatón y el agujón. Ahí está la zaina colorada, va buscando la yegua, pero bien afirmado el hombre en las espuelas. Lo sigue buscando, es buena y es tiempo de Los Ángeles, la guarda. Ahí se ahonda, le digo encañada onda, no se sacó el abispo. Sí señor, palenque número uno tiene que venir reservado de Coaglia. Ahí está, señoras y señores. Ahí estoy, ahí arrancó la zaina y arrancó grande, che. Es clasuda, es buena la zaina pico blanco. Le ponemos el colorido de zaina. Arrancó la yegua, ahí lo vemos, buscó la disparada. Seguramente le van a llegar los ángeles de la guarda. Ay, que no haya pasado nada. Le tiramos el aplauso. No ha pasado nada en Santiago Freite, querido pasador. Señoras y señores, está mi amigo, el Víctor Santillán. Enganchalo grande, lo conozco al Zaino, Víctor querido. Se va el Picasso Zaino y salió. Ahí lo vemos al reservado. Buscó la corcoviada. Guarda la disparada, muchacho, guarda la disparada. Ay, casi que le echó el 2, pero le ponemos el aplauso. Con la cara guarda, compañero. Ay, me lo bajó, mala suerte, compañero. Lleva por nombre la petaca, la mala cara, compañero pasador. Te equivocaste, vas a amarme. Carta marcada son tus ojos cuando miras. Carta marcada son mis labios, pero callo. Tú no te animas a dejarlo. Yo no quiero traicionarlo jamás. Muchas gracias. Ahí estaba carta marcada. Uno de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Seré el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Y contarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide a lo más santa no manda. Segunda. Segundita ya.
fuerte carretero que va cortando el camino para llegar a lo más donde me espera un cariño. Cuando llega la noche te pasas mirando al río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplita que van haciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Y montarás en mi tierra, cantora de Salamanca, para que nunca te olvides a lo más alto de Manta. ¿A dónde está la plaza? Linda la cosa, es buena la gileteada, le van poniendo colorido, se las tiró cerquita del penacho, le vuelve a buscar Corcovo, es buena la gileteada, se apaga el candil de los Corcovos cuando es tiempo, 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 tiempo de mi amigo el Fabio Elena, tiempo. Sí señor, atención, me voy con el Matías Martínez y la Bataraza de Cerino, luego que venga el uno, Nico Luquez con la mocama de Luquez. Se va, señoras y señores, la tordita enganchada grande, hermano, y ahora me gustó. Se puso linda la cosa. Ahí lo vemos a Martínez que la va pegando. No quiso sacar de la grupa, se vuelve de nuevo. Le va prolijando lindo y por cómo. Es buena la fileteada. Ahí la va buscando cuando es tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de mi amigo el Fabio Elena con Canel Verde Improviso Lorido. La tarde se está poniendo anulada, pero nosotros le estamos sacando el sol al destino. Estamos buscando el colorido a esta jineteada, a los pagos de Cañada Honda. La historia que fue marcando nuestro norte con el Maico Martínez, señoras y señores. Se está negando un poquito la zaina colorada, pero le va a sacar el Corcovo, Maico viejo. Búscale despacito, mientras mi amigo Puchenta lo estoy molestando yo. Ahí se va, se apambra un poquito la yegua. Ahora se rotó el corcoviar, ahora le va poniendo el colorido. Ahora se pone linda la cosa, es buena la jineteada. Le va buscando con las espuelas y el rebenque. Lo sigue peleando, es tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de Elena. Está el papá, está el hijo, se fue. Ahí lo vemos, está la mocama. Vamos, y Nico Luque viejo nomás. Ponele el colorido, si te baja, que te baje jineteando. Las espuelas ya al revés, que van vieja, va bien prolijita, me gusta, che, tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de. Sé que la Picasa quiere ganar, pero me voy a jugar por el hombre porque lo conozco. El hombre que se ató las espuelas para salir a jinetear en la categoría grupa. Se está negando un poquito la reservada. El Ezequiel González que le está esperando. Tranquilo, tranquilo, Ezequiel viejo nomás. Ahí lo vemos, está negando un poquito la Picasa, señoras y señores. Pero sé que la va a sacar corcoviando. Lo conozco al Ezequiel. Lo conozco al hombre que es bien de caballo. Está enredando. Ahí lo vemos, anda la gente en Laguna Larga, en Chalmada. El hombre que un día salimos a recorrer caminos y estuvimos en su fiesta, estuvimos en su jineteada, junto a tantos y tantos amigos. Ande Cachito Montico, le bienvenido a la gente de Villa del Totoral también, que vino a compartir con nosotros. Ahí está el reservado de Mistales, en el palenque, número 3, el Papucho y es el Imperti. Se niega un poquito la yegua, señoras y señores. Le van a correr el atador. Enganche, compañero. Ahí me la buscó la Picasa, se puso linda la cosa. Se pone colorido, se va tirando las espuelas. Es buena la jineteada. Me prolijo el Ezequiel González. Me gusta, se cae la yegua Ezequiel González, el hombre que salía. Mala suerte, compañero. ¡Qué mala suerte! De la dormida, hablo de historia. Pero cuando hablo del palenque número 3, hablo de camino. Hablo de espuela, hablo de jineteada. Hablo de la familia Galimberti que ya le cruzó el rebenque y arrancó. Allá lo vemos al Pampa, se va poniendo colorido. Es buena la jineteada, le quiso quitar la grupa. Ahora sí, ahora sos mío, le va poniendo el colorido. Es buena, buena. Ay, mala suerte, Galimberti querido. No ha pasado nada, se lamenta el hombre nada más. Mi compañero Galimberti se va por aparecido. La gente que... Naciera en la tierra de Villa de Totoral, donde hay tanta historia. El hombre que naciera en la tierra de las aguas frías, de las aguas mansas, arrancó la yegua, me lo bajó cerquita, che, me lo bajó cerquita. Ay, 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 que se espera mucho futuro esta potranca nuevita. Cabalada de violo, la amiga lleva pronombre. Se va, señoras y señores, hacemos rapidito el bandera, che. Ahí está el bandera. Está Germán Mesa, caballada lagunera, que baja de los pagos de Obispo Torejo.
Estamos listos, señoras y señores, saltamos rapidito, que se viene, que lo estoy esperando al hombre que ya tiene el riandao, que ya agarró una grupa en su rodilla, que sabemos lo que es jinetear, que sabe el hombre que trae historia en las tierras del norte cordobés. Se va, señoras y señores, y me agarró el zurdo. Se va poniendo el colorido. Se apunta ya a la reservada. Se va buscando el costado, porque sabe que hay una bandera argentina que también lo representa, lo grande, lo campero. Es bueno, es tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de Los Ángeles, la guarda. Era mi amigo Pedro Valle de la Costa, por favor. Se va, me dice que sí, mi amigo Loza. Rapidito, andemos en el dos, muchachos, rapidito. Se va el hombre del alazán. Ahora estoy yo con mi relato, salgo a galopear. Apreté cincha para ponerle colorido. Se pone linda la cosa. Las guitarras me van acompañando, son mis compañeras. Yo le tiro el relato porque le pone escuela, porque le pone rebenque y por supuesto lo que hay que poner en una jineteada. Cuando suena la campana y carga a los hombres, en brazo a Leonardo Soto, por favor. Tienen que salir en un momento, señores. Nací norteño, bien contento, pego el grito y con mi canto transito defendiendo a los camperos. Y empuñando este madero, voy de región en región, con la sola per que sale. Si hablamos del Puma, hablamos de aquel viejo cazador. Señoras y señores, me lo prendió el gateado. Es de colita fina, che, ay, 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 me lo bajó. No ha pasado nada, compañero, si usted le pone el aplauso, porque Peralta se levanta, querido pasador. Se acaba ya de angulo, si estamos, hasta que vamos preparando en el 1 y en el 3, que venga la caballada de angulo. ¿A dónde está angulo? Rapidito. Me decía el Beto que está, debe estar en la roticería, porque viste que ha cambiado ahora el rubro. ¿Ah, sí? Sí, tiene una roticería ahora. Me pidió que le hiciera la publicidad de las empanadas. Sí, ¿y? Así que yo digo, empanadas angada. Hay video, hay colorido, y lo vemos al tobiano. Se arrastra con el tobiano, es buena la jineteada. Se va poniendo colorido, lo sigue peleando el hombre. Se va buscando por cómo. Es buena la jineteada. Es buena, cuando es tiempo. En Los Ángeles la guarda. El aplauso para mi amigo Barrera. Prolijito, bien sentado el hombre, me lo quiere bajar, me lo quiere quitar la grupa, lo sigue peleando y me lo ha bajado corcoviando el reservado. No ha pasado nada, era Carlitos Bazán, pasador. ¡Oh, Tata, que se está poniendo linda la fiestita! Sí, señor, ahí estamos, categoría Europa. Ya lo vemos, le va poniendo colorido. Juancito del barco, es linda la jineteada. Y va poniendo las espuelas y el rebenque. ¡Ay, allá que lo bajó! ¡Guarda que lo echó en dos, mi compañero! ¡Póngale colorido al caballo de uno! ¡Ven que bien sonó a mano! ¡Señoras y señores, me la agarró! ¡Ahí está! ¡La reservada de Escuadra! ¡Le va poniendo colorido el hombre! ¡Le pone las espuelas! ¡Hay que ponerla! ¡Es mi amigo el Darío Galimberti! ¡El que se juega por los 12 segundos! ¡Es tiempo! ¡Tiempo de Los Ángeles, la guarda Galimberti de apellido! ¡Que ella cumplía su magia! ¡Protegiendo los jinetes en tanta y tanta jineteada! ¡Y me hablaste del hornero! Arrancó, es de mi amigo el Dieguito Maternino. Le va tirando grande el hombre. La Argentina lleva por nombre. Es buena la indeteada. Llegaron Los Ángeles a la guarda, señoras y señores. Salió la yegua de la marca de Maternino. Yo también le voy a tirar los relatos. Ustedes con su compañera de buena. Ay, guarda. No ha pasado nada, querido. Pongámosle el aplauso. Opa. Pongámosle el aplauso, señoras y señores. Ahí está mi amigo Tato, compañero de vuelta, pasador. Será la última pasada porque ya los años se le vinieron y le hace el homenaje en la tarde de Cañada Honda. Se nos va yendo el criollo, seguramente los pastizales grandes de Santa Rosa de Río Primero. Una montura de dama de los años 1800 para que veamos y aprendamos cómo montaba la dama en aquellos tiempos que paseaba por las calles de Buenos Aires cuando recién quería iniciarse nuestra querida patria. Aquellos aperos usaban las hijas de los grandes mayordomos de aquellos tiempos grandes y han marcado los estratos sociales. Así se paseaba, como le decía recién, la dama con la montura, esa montura donde la dama montaba de costado, donde las dos piernas, como ustedes lo verán, están para el lado de montar. Ahí está el aplauso, con la galera también perfecta y un vestido a la época, una puntilla de aquellos años. Señores, el aplauso con una cabezada en soga
para la señorita Sofía Bosler, y le damos el aplauso también a ese gateado que nos va dejando también los premiazones en las arenas de Palermo, trayendo esa cucarda para las tierras cordobesas. Nos vamos ahí, lo sigue el cachorro, camina medio puradito el cachorro, y este cachorro es nada más y nada menos que Bautista Elena. Bautista Elena, este cachorro que se trae la tradición de su abuelo, que también está en esta tarde acompañándolo. Él usa bota de potro. Ahí está, con un sobrepuesto de carpincho, el cojinillo de hilo y un recado bastos para que ustedes puedan apreciar al cachorro en un juego Picasso. ¿Por qué Picasso? Porque sobre el cuero crudo tiene algunos detallitos nomás en unos pasadores cortos de plata. La dama también presente, acá un bonito zaino, calzadito de la mano del lado de montar. Ella se llama Yara Rubens. El aplauso para la paisana que calza su boina con estribo de capachos, para David la protección por si acaso el caballo se mueve. Acá está el abuelo. ¡Qué pedazo de pingo me trajo el héroe Elena! Para que lo disfruten. Ahí está el poncho de alpaca, las estriberas, la estriba todo con algunas flores en plata, estribos braceros, la cabezada también con pasadores largos de plata, lazo, punteras de bastos, David de plata, facón cruzado, bien a los ansa criolla, señores de aquellos años, de aquellos grandes terratenientes y grandes estancieros, pasa el Colorado. Lo estamos viendo también a que al hombre bien paisado Víctor Santillán en un juego ya confiador. Se me fue el hombre de adelante, ahí está el hombre, pero vamos a ir dando una vueltita más para que puedan disfrutar. Víctor Santillán, el hombre que va con la galera también, en el calzadito de 13 zainos con la tupida, defienden las razas criollas los muchachos, así son los tradicionalistas, con un juego de fiador en soga, señores. Adriana Costa, el hombre que pasó en el Picasso calzadito de 4, un juego de soga con fiador estribo de hierro, defendiendo a aquellos grandes aperos de aquellos siglos, todo soga, con un maniador también en el cogote del bonito zaino. Estos son los emprendados que vinieron a abrazarnos y a dejarnos las pilchas criollas. Ahí está también, no lo había visto antes, pero está el querido amigo en un tobiano zaino, el que nos abrió la puerta, el Ale Cardoso, estribos arequeros, cabezada. Esto es un chapeado, muchacho, chapeado en cabezada, chapeado en pretal, para que ustedes puedan ver, no hay nada de cuero, es todo chapa, simplemente las riendas son de cuero, puntera de plata, Ale Cardoso, el nombre de este hombre, que también, al haber trabajado también, no pudo sumar con su pincha. Amigo, muchas gracias por usted, déjame un ratito, que no lo puedo ver. Este Picasso calzadito 4, elegancia al 100%, este pisó las arenas de Palermo, seguro se lo puedo asegurar. El hombre viaja de la tierra linda, Puntana de San Juan. Muchísimas gracias, gringo. Qué hermosos medallones de plata con algunos detalles en oro, facón bien cruzado, chaleco, la retranca también de su sombrero en plata. Hermoso trabajo de Chupino. Vamos buscando, Bautista querido, aplauda melona el cachorro, ya ahí montado, defendiendo la vuelta de potro, la cachorra Yara también que va sumándose a la vuelta de esta maravillosa jornada. Ahí está, disfruten, Sofía Borle trajo la medalla para la tarde, para la provincia de Córdoba, en las tierras de Palermo. Camina, no quiere irse el gateado, no quiere irse, como diciendo, patrona, déjeme un tiempo más para lucir la pincha. Negro Elena, espectacular, ahí está la caronilla de Yaguareté también, el cojinillo de hilo inglés y el sobrepuesto de pana hacia a este hombre, uno de los más grandes emprendados de la provincia de Córdoba. Amigo, ahí está, el pasador es corto, pretal, cabezada, con una portezuela también, que hace su juego. El hombre también, usando sombrerito alto, calzadito de tres, colorado, bien mala cara, que va buscando estribera, que tiene unos machos bien de plata, y el estribo que hace juego con la plata. Señores, ahí están los juegos de soga, ahí están los juegos de soga para que ustedes vean, quédense un ratito los juegos de soga aquí. Yo le estoy hablando, pero estamos todos. Con los estribos de hierro y la espuela que hacen de hierro, ¿entienden? Eso bala con la soga, eso hace al conjunto
el juego de soga, ¿está? Con matra no, no peronita. Señor amigo, cabezada, bonito trabajo de soga, ¿eh? Miren las riendas, los detalles de la bonita cabezada y gateado bien achupinado que tiene el hombre. Más bonito trabajo en soga, muy delicado, cabezada con fiador. Tiene un pecherín a diferencia del otro. Y los juegos de la estribera, fíjense la estribera también, con una bomba de hilo bien cosido y la cabezada muy muy delicadita y le queda muy lindo al chupinito y bien atocinado de los Cardoso. Ahí está el Ale, ahí está el chapeado, para que ustedes vean todo chapa en plata del Ale Cardoso. Ahí está la gente, vamos a meterlo. ¡Qué belleza de fiesta! Maravillosa fiesta, esperan los emprendados para Sancho, los criollos de esta linda, los tobianos alazán están, el montado en tobiano zaino, mira qué bonito, pero mira qué bonito para sacarle la foto, el lunar un tobiano zaino oscuro, disfrutan los Cardoso, aplaudan Melón, el hombre fue a la tierra de la tradición carlota para meterlo a los lindos, estos tobianos preciosos, qué cabeza, qué morfología para mirar en esta, bien achupinado, bien arreglado, ahí está la tropilla de manso del Ale Cardoso, que lo florea y le dice, bienvenidos, bienvenidos a Cañada Onda, queridos criollos, criollos de este lindo lugar. Vamos, el aplauso, él tiene música, ahí está el Alex Cardoso, el sueño de hacerlo, va a trabajar la tropilla en su tierra, el cencerro, como le decía yo, de la yegua madrina, que lleva ahí el Alex Cardoso, en cada uno de las yeguas madrinas tiene un cencerro diferente, de diferentes formas, por eso los matongos cavan las orejas, si escuchan a la madrina y la van a buscar, el lunar un bonito, criollo, mirá qué caballo, qué pecho del bonito tobiano zaino oscuro. El aplauso, señores, para todos ustedes de esta bendita y bonita tropilla de los Cardoso en su tierra lo florea. Ahí está, mucha caballada, linda, la están formando muy linda. Y quiere el sueño de entrar a su tierra, Jesús María, para mostrar la caballada linda que se forma en Cañada Onda. Volvemos y vamos engalanando esta vuelta. Ya nos espera el Gaby Castillo en el escenario para vivir la rueda de bastos y los grandes especiales que serán para alquilar balcones. Gracias, señorita Sofía Bosler. Muchísimas gracias por todo. Tiene ganas de quedarse el gateado. Tiene ganas de quedarse. Trotea el criollo con la tupida. Así son los criollos que entran en la arena de Palermo. El cachorro también es Bautista Elena. Bienvenido. Gracias, abuelo, por traerlo. Ha salido con la astilla del padre, del abuelo y del padre que esta tarde estaba apadrinando. Las escuelas de plata también que hacen juego. Al bonito vapero, el negro Elena de Villa Santa Rosa de Río Primero. La cachorra también que acompaña, que se llama, ya les digo, Yara Bubens. Ahí está, el Colorado, miren el rebenque, señores, azotera de cuero crudo, algunos en el fiador también, y cuelgan las maneas, y el atador con algunas bombas de plata y pasadores cortos. Ahí está el juego de soga que les decía recién, fíjense las estribos, las espuelas, todo de hierro, que hacen y combinan al juego de soga de fiador de estos dos grandes emprendados con las matras, los bastos bien abiertos, bien porteños, señores de esta alegría. Se entremezcla, está el Ale, está el Claudio, están los Cardoso, presente con la tropilla, con el manso en esta maravillosa jornada de Cañada Onda en la tierra de los Cardoso. Muchísimas gracias a todos. Una alegría del estado de los caballos. Todos los mismos pechos, las mismas ancas, bien achupinado la yegua madrina, como siempre, las crinas largas para defender el estado de yegua. Señores, la vuelta, trotean los caballos, sueña con los grandes escenarios, pero hoy es el escenario que quiso mover en su caballo, es Cañada Onda. Tienen ganas de retozar los tobianos alazanes que clavan las orejas para decirles gracias a cada uno de los criollos que estuvieron detrás de los alambres, a los jinetes que ataron en los palenques y salieron a jugarse todo por el todo para aquel que pagó la entrada y vino a ver semejante espectáculo. Muchas gracias a todos de parte de la familia Cardoso, la iglesia que seguramente, como decía Gaby, mañana me anunciará en silencio, pero con el pecho lleno de criollos.
se ha vivido esta jornada grande en la Cañada Honda. Suban yendo, aplaudímelo, querido Cañada Honda. Gracias, Claudio. Qué picazo, cabezado el fiador de Claudio. Bien montado siempre en los Cardoso. Muchísimas gracias. Y nos vamos al escenario mayor. Querido Gabriel Castillo, es todo suyo. En el medio de una fiesta, cuando más picante estaba, llegó un diablito pitujo, elegante de gala. Las viejas y las lechuzas al mirar se codeaban. Detrás de gris, sombrero al lona, y como si esto fuera poco, una rastra de plata. Levantando una ceja, pensó pa' dentro de fue más que yo. Sobre el río la luna va tejiendo sus
regalarme, para terminar este verso antes del Día del Padre, regalárselo a mi viejo con unas letras gigantes que diga sobre un arco iris, muy feliz Día del Padre. Por eso te pido, Dios, que no dejes de ayudarme. Quiero que brille este verso cuando este recitado largue y retoce por las huellas que la tranqueado antes. Quisiera darte estas rimas, querido viejo y amigo, con cariños y disculpas porque mejor no he podido acomodar mis palabras para dejártelo escrito, para que hoy sepan estos paisanos lo que vos fuiste conmigo. Fuiste mi ángel protector, recuerdo desde muy chico y después siendo muchacho. Y después siendo muchacho fuiste mi viejo y amigo. Si hasta andábamos como hermanos será porque Dios lo quiso. En esos días de gloria que un ruedo campero fuimos. Y la vez que al hospital me eché un bellaco un domingo, vos estuviste a mi lado como mi mejor amigo, preguntando cómo fue en ese tono intranquilo. Y yo cuando desperté como la luz de un pabilo, le dije viejo estoy bien, le dije viejo estoy bien, vaya si duerme tranquilo. Y ni un metro se movió, quedó esa noche conmigo, a esperar por si el doctor entraba por el pasillo. Y pedía por las dudas un poco de sangre para mi alivio. Él estaba de puño cerrado, como diciendo decidido, saque mi sangre doctor. Saque mi sangre, doctor, hasta dejarme vacío. Que si mi sangre es suya, que si mi sangre es suya, yo puedo morir tranquilo. Y ahí se quedó nomás, rezando por los pasillos. Y ya llegando al final de estas rimas, quisiera en mis letras finas poderte viejo abrazar. Y Dios me supo ayudar a terminar este escrito. Y mil veces lo repito, y en verso lo vuelvo a hacer. Si alguien me puede entender, espero que esto recuadre. Viejo, viejo vuelve a ser mi padre, si un día vuelvo a nacer. ¿A dónde está el aplauso? Ahí salió, medio para atrás, ahora se pone linda la cosa, ahora fue cortando el reservado, pero quiere pasar para adelante, me lo va enjuagando cuando me lo bajó, me lo bajó, me lo bajó. Ay, que no haya pasado nada, el aplauso salía. Ahora me lo agarró el Nico, vamos Nico viejo querido, me lo quiso pasar para adelante, el hombre le fue cargando la rienda, mucha cintura bien sentadito en el vasto el hombre, le pone colorido, defiende el lomo reservado, tiempo, tiempo, tiempo de los ángeles la guarda. Tiempo de usted, payador Nicoluque, el hombre que salió del uno. Porque está la gente de Jesús María y ve que todavía hay patria y todavía hay tradición y todavía hay cultura en nuestro norte cordobés. Está don Osvaldo, está don Oscar Brandalisi, que vieron nacer el festival. Cuando éramos niños nosotros también estábamos. Pero bueno, hoy han venido aquí a los pagos de Cañada Honda y es un orgullo. Yo creo que se merecen un aplauso. Estos dos baluartes del Festival Mayor de América, estos dos baluartes que ya peinan cana, pero seguramente por atrás están sus hijos, están sus nietos, está toda su familia. Hacen entrega de un recordatorio al amigo Claudio Cardoso. Ahí está el recordatorio, banderines del Festival Mayor de América. Yo creo que realmente tenemos todo lo que tenemos que tener. Tenemos un mate, el símbolo de la amistad, porque realmente yo creo que esto se merece otro aplauso. Una lapicera que en aquel tiempo eran las cartas de Cañada Honda. Y estos son los recuerdos. Festival Mayor de América, nada más ni nada menos que en Cañada Honda. El aplauso en nombre de toda la comisión organizadora del festival, el señor Hugo Baldo y el señor Oscar Brandalisi. Muchas gracias, ¿eh? Bien, hermano, bien. Grande, che. Ahora vinieron las novedades. Vamos, cristal viejo nomás. Póngale colorido el suyo. Le va poniendo lo que hay que ponerle. Es de Norberto Pi, el hombre que salió en el Zaino cuando ha sonado el tiempo, tiempo. Cargaron los ángeles de la guarda. Mi compañero, payador Manuel Gómez del hombre. Señoras y señores, se va el zurdo. Ahí lo vemos al pedo viejo querido. Venga ya grande Pedrito que es tuya. La va tirando grande zurdo. Es prolijito. Trabajoso para jinetearlo el caballo. Pero va bien sentado el hombre. Conoce lo que tiene las escuelas y el rebeque. Se tira adelante. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo de los ángeles de la guarda. El aplauso Pedro Báez, Pedro de Jesús María. La que nos trajo el andar de los caminos de las distintas provincias. Se va, señoras y señores.
ahí la vemos, se pone linda la cosa, arrancó, ahí lo vemos al Álvaro Rebol, se va tirando delante el hombre con las espuelas, la sigue peleando, es buena la jineteada, el Álvaro Rebol le pone colorido, pelea la yegua, guarda la caída, ay, 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 que no haya pasado nada. Agarren que bueno muchachos, Alvarito Rebol bien, arrancó mi amigo Calimberti, se va tirando grande, no se olviden que es noche de oro, no se olviden queridos amigos, él lo quiso pasar para adelante, se sentó de nuevo al banco, no se le que vuelvo con la boca, debía jugar con el Inverti con el tiempo, 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 tiempo de Los Ángeles en la guarda, y señores se va el perdido, y a poquito les vamos diciendo hasta que los nuevos caminos nos vuelvan a encontrar. Y a poquito le bajamos el telón a Cañada Honda. Seguramente nuestros árboles estarán jugando con el viento. Ahí está, mira qué reservado. Es un trote de oro, señoras y señores. Tenemos el aplauso. Se va tirando grande, Llegue, perdió el estribo el hombre. Llegue, compañero, no ha pasado nada, creo. Gracias, gracias, mi Virgen Santa. Número 2, Juan de Barco. Capataz de campo, mi amigo, no se arrancó. Arrancó el blanco, sabido de aquí. Por el tira, ¡hola la disparada, compañero! ¡Ay, ay, ay! Que no haya pasado nada. Despacito, despacito, despacito. Señoras y señores, vamos a ver, le estoy esperando. Mírame el nombre, Pepe querido, de jinete de caballo. Hacerme favor, se va, le van a pegar el atador. Le van a correr el atador, atención, y me metió, y me agarró. ¡Ay, que se está solita la cosa! Allá lo vemos a nombre de la avenida. Es el tacto, señores. Va a tirar adelante con la escuela y el rebenque. Va bien prolijita. Se apaga el candil de los cuerpos, como los quieren encender. Cuando llega el lindo, cuando llega los hombres que padrinan. Y por supuesto, el verso solo, compañero. Viene el capataz de campo poniendo en sus iniciales, porque hay dos montas especiales y en este fogón a campo. ¿Sabe mi marca? Le estampo esa con sello redonda, porque esto no se anonda, por eso digo, señores, ruedo de flete y montadores acá por Cañada Honda. Señoras y señores, Mauro Fassi, bienvenido el hombre de Sichacate. Hoy le toca una monta especial nada más ni nada menos que con el descuido de Cerino. Está nada más ni nada menos que el legendario para David Rossoni, cuero tendido, señoras y señores. Montas especiales que se vienen. El plato fuerte de la tarde. De esta manera vamos cerrando el ruedo. Lo ponemos en el palenque 2. Palenque 2 viene. Ahí tenemos. Largamos del 1, Losita. Losa, querido. Largamos de acá del 1, así quedan más separados los caballos de las especiales, ¿puede ser? Seguramente las campanas de la iglesia serán adornadas por el viento. Hoy las aves están más lejos porque hay bulla. Mañana estarán más cerca porque está el secreto del viento. Está el secreto de los montes vírgenes de nuestra querida Cañada Honda. Aquí hubo ramos generales, aquí hubo escuela, aquí hubo una placita muy chiquita. Aquí estuvieron los viejos trenes cuando pasaban para nuestro norte cordobés. Aquellos trenes que echaban tanto tiempo que daba lugar a hablar de historias, hablar de familia, a quedar cuántas familias con sus niños en la provincia de Santiago de la Juntada de Maíz, que fue al maní, al trigo, a tantas cosas que buscara estas tierras de Cañada Honda. Saquen fotos, lleven recuerdos. La bandera argentina hoy flamea y saluda a todos ustedes. Gente que se fue por cosas del destino en esta pandemia. Gente que quedó a lo mejor con unas secuelas, pero gente que está con nosotros abrazándose imaginariamente. Se fueron cantores, se fueron jinetes, se fueron historia, pero hoy Cañada Honda le dice de esta manera con montas especiales. Mauro Fassi, versos del destino. El legendario para David Brossoni,
cuero tendido. Hay historia y, por supuesto, yo se la voy dibujando, usted lo va pintando, querido pasador. Mientras suena la guitarra de su querido compañero, me voy viajando despacio a lo largo del sendero. Veo una monta, un cuero y una bandera argentina, y lo veo al Mauro Fassi que se prepara en la esquina. Y veo un puñado de amigos que despacio se irán yendo, mientras veo el campanario que quiere estar aplaudiendo. Quizás el viejo Cardoso del cielo estará diciendo: los hermanos se han unido. Y eso es lo que yo quiero. Por eso pido, Cañada Honda, al público compañero, que le renueve un aplauso a este campo bien campero. Gracias, mi compañero. Señoras, señores, a vos, jinete, te canto por valiente, por campero. De la clina, con el cuero, con la grupa y los bastos. Corres con todos los gastos si se trata de viajar. Si ves tiempo para gastarlo, haces a pan de caballo el asunto de jinetear. Si te habrá agarrado la aurora, preparando tu bolsito, y en la tranquera tu hijita te guardó con tu señora. Se le hace el nerd a las horas, saludando a ese paisano. Si se habrá fregado las manos a la orilla del camino, rezando por tu destino, porque vos volvieras sano. ¿Cuántas veces en el palo se te volvió un macarrón? Y un semejante apretón llevaste como regalo. Y aquel reservado malo que le recuerdo barajo el destino, te hizo un tajo y en mi memoria perdura, que por una quebradura te echó el patrón del trabajo. Te aplaudió en la final la gente de espectadora, y te paseó en la final el gaucho coordinador. Otra vez por un favor a un pingo que era un suplicio, sin hacer mucho bullicio, porque siempre sos callado. Otro jinete estropeado montaste por beneficio. Por todas esas condiciones, al jinete le he cantado, por ser motivo de asado y guitarrear de fogones. Está en todas las reuniones, a lo largo del camino, está compartiendo un vino con otro criollo papau, y está en mi pecho grabado el gran jinete argentino, querido ganador. Ah, fuerte, fuerte el aplauso. Sí. Muchas gracias. Yo, cuando hablo del jinete, hablo de mi familia. Yo, cuando hablo del jinete, le pongo mucho esmero y respeto. Siempre digo que la palabra amigo se escribe con mayúscula. La palabra amigo es muy cortita y hay que tener mucho respeto. Y si hablamos del jinete, también es cortita, pero significa mucho en un rodo de jineteada. ¿Qué haríamos nosotros los animadores si no existiera el jinete argentino? ¿Qué harían los tropilleros si no existiera el jinete argentino? ¿Cuántos potros andarían por rudos de clima y de cola entera si no existiera el jinete argentino? ¿A dónde estaría la guitarra de un payador si no existiera el jinete argentino? ¿A dónde estaría este público sonriente, vibrante, con un aplauso, si no existiera el jinete argentino? Por eso, cuando hablo de jineteadas, hablo del jinete. Hablo del hombre que se juega a dedo, a pata de caballo, en colectivo, o por cuestiones de destino con el tropillero. Esto es Cañada Honda. Señoras y señores, cuero tendido. Se van casi las últimas montas. Ahí lo vemos. El ritmo de huella me gusta, el ritmo de huella, querido compañero, porque la historia está marcada, porque el declina y cola entera quiere buscar un cuero tendido, porque está el David Bosoni, primera monta en su historia. Se va, señoras y señores, a correrle el atador, compañero, que Diego Rosa me dijo que sí. ¡Córrale el atador, compañero, que yo me voy saliendo de mi relato! ¡Corrile enganchada! ¡Ay, se caló mala suerte, compañero! ¡Se fue ganando en el cuero tendido! ¡Era David Brosoni, querido pasador! ¡Qué mala suerte, David! ¡El potro casi se cae! ¡Mientras una lágrima sale de adentro de mi matiz! ¡Y bajo este cielo gris, en los montes bien tupidos, por eso muy aguerrido, y trepando!
algo así en la cancha, quizás habrá otra revancha con ese cuero tendido. Sí, señor, vuelta de honor, Avenida Las Camelias, está por ahí mi compañero. El caballo más difícil de andar, señoras y señores, vuelta de honores. Gracias, Grosoni, querido. Ahí está. Pongan el volumen. Retumba Cañada Honda, como lo dicen todos los años. Retumba la historia. Retumba los corazones. Retumba los sentimientos. Ahí está Grosoni. En un picazo, señoras y señores. Te ganaste la vuelta de honores. Te ganaste la historia aquí en los pagos de Cañada Honda. Fallador querido, yo creo que hoy tuvimos un día espectacular. La mitad, la tranquera del destino está con nosotros. Gracias a vos, Gaby. Y bueno, es repetir más de lo mismo, o sea, de venir a una jineteada y encontrarse con los amigos y un abrazo por ahí, vale tanto para una persona cuando la lejanía te lleva, que te tiene por un lado medio restringido. Que después cuando lo volvés a sentir el calor de un abrazo te das cuenta de lo que se perdía, ¿no? Si todo esto seguía, Gaby. Así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias a los hermanos Cardoso por volvernos a traer. Y bueno, uno vuelva a poner pie en el estribo para salir a la vuelta esta jineteada y crecer cada día un poquito más. Gracias, Silvio, querido. ¿Dónde está el aplauso para Silvio Lucero? El hombre que vino de las sierras cordobesas. El hombre que vino a poner la historia a todas estas cosas tan lindas. ¿Qué hablar de Mauro Fassi, che? Mucho tengo para hablar. Sí, señor. Mauro Fassi, el hombre que un día arrancara con los petizos. El camino lo fue recorriendo. Su papá, Daniel Fassi, a la cual un día me acuerdo cuando arrancábamos en Villa del Valle de Tolumba, lo he visto. Y me decía, tenés que estar con Daniel Fassi. Yo pensaba, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que hablar? Estoy con aquella persona que está en la noche de Jesús María, y bueno, la vergüenza estaba a mi lado. Y gracias a Dios se dio el camino, y nunca me olvido, tanto de él como de Néstor Ramero, una vez me dijo, usted no tenga vergüenza nada, amigo, usted es ser humano igual que cualquiera, y el ser humano a veces se equivoca. Y yo nunca me olvido de esas palabras, siempre me acuerdo. Gracias a Dios he recorrido un montón de caminos, pero soy yo el mismo, soy igual, soy humilde, soy un ser humano, un peón de campo que mañana arranco de nuevo, y gracias a Dios, me regaló Dios la palabra para estar con ustedes. Yo hablo de Mauro Fassi, pero nunca me olvido de aquella jineteada de la fiesta del Caldén. Siempre digo hacia mí mismo que ese día era ganador Mauro Fassi. No sé si estoy errado, estoy equivocado o estoy bien. Pero yo siempre digo y me acuerdo de aquel Picasso cuando lo montara Mauro Fassi en el festival del Caldén y no ganara. Yo siempre lo di ganador. Siempre recuerdo esa monta, siempre la tengo en la retina de mi vista. A esa monta en el Picasso. Que hablar de Mauro Fassi cuando montara en el Festival Mayor de América aquel último vallito que te diera los 8 segundos para salir campeón en el Festival Mayor. Aquel Miguelito Quintero cuando ya te echara para sacarte la padrinada y que te tirara el abrazo. Hoy la rata de plata y oro del festival seguramente está en tu rancho. Hoy tu hijo, tu señora, tu mamá, tu hermana seguramente te están mirando. El gringo de melena larga, el gringo que un día llegó a mi rancho, que compartimos unas mates y todo ese respeto, que realmente hay que valorarlo. Compartimos unos mates, conversación, y siempre llega a donde yo trabajo. Mauro Fassi, querido, hoy tenés el tremendo compromiso de cerrar el ruedo en Cañada Honda 2021. Este 2021 que no fue muy bueno, pero que fue un año para reflexionar, un año para compartir, un año para valorar nuestra familia, para cuidar nuestra familia, para regalarles un tiempito, minutos a nuestros padres, a nuestras madres. Eso fue el 2021. Señoras y señores, ahí está el descuido, ahí está Mauro Fassi. Se va en un ratito, está inclinando, hay tiempo, querido pesador. Voy al hombre, gritan unos, voy al vaguar, gritan otros. Yo pa' un verso no me apostro y a cada día le reúno.
No voy a gritar por ninguno para no gastarme el cumplido. Voy a decir decidido, tirando con todo el rollo, cuando se topan dos criollos, no hay vencedor ni vencido. Sí, señor, atenciones, con ese ritmo te voy buscando un camino. Con esa huella voy galopeando la vida. Con esa huella voy buscando un palenque que mañana será silencio. Con esa huella estoy buscando un hombre que ya tiene atada la larga. Ese Zaino, que vino de Clín y de Colentera, que por ahí decimos bagual, aquel caballo que se le echa el lazo, se le pone el bozal y sale a jinetearse. Hoy está en descuido, hoy Celino tiene un tremendo compromiso. Echó mano al rebenque, la tarde cayó. ¡Ay, qué mala suerte! Guarda, guarda, que está golpeado la pierna. ¡Se va a salir juntos, señoras y señores! ¡Ahí lo vemos! Guarda, que está golpeado la pierna. Anoche se golpeó Morfa. Despacito, que está golpeado la pierna. El Acero Tradiciones cerrando una jornada inolvidable, todavía falta el chamamé en el escenario. Pero una jornada que Tata Dios quiso que se haga, porque esta mañana estaba complicado con el tiempo, pero bueno, se pudo lograr todo. Felicitarlos, simplemente felicitarlos, chicos. Con esa capilla que a mí me emociona, porque tantas cosas hemos pasado, ¿no? Y que la Virgencita de Rosario nos haya abrazado hoy. Hoy no lo sintieron abrazando, o sea, ustedes, porque son una familia que defienden ese rancho, que defienden cada árbol, defienden cada lugar, aman este pueblo, aman este paraje, aman estas cosas. Gracias, Cardoso, gracias por esto. Bueno, no puedo hablar, estoy bastante emocionado. Pero la emoción es de alegría, ¿no? La emoción de alegría. Muchas gracias. Si eran un festival muy grande, faltan ahí todavía los majestuosos del chamamé, pero ha sido majestuoso lo de ustedes. La atención en cada detalle, la gente bien atendida y una jineteada de primer nivel, todos los mejores jinetes han pasado hoy. Felicitaciones, chicos, muchas gracias por esto, muchas gracias por defender esto, porque esto no se trata, como decíamos con el Gabriel recién, no se trata de ganar dinero, se trata de darse el gusto. Sí. Hoy te veía en la tropilla entablada hoy y te veía emocionado de saber que la han formado, que han logrado esas cosas. Todos los hijos de ustedes, todos y los nietos ya de ustedes, caminando los pasos de ustedes. Felicitaciones por eso, gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a usted y todo humilde. Humilde, todo pero humilde. Allá arriba, con mucha calidad. Muchas gracias a toda la gente, a muchos amigos, y un agradecimiento bárbaro para vos. Por favor, gracias. Amigo querido. Muy amable. Chao, nos vemos. Cañada Onda ha sido un éxito, una jornada inolvidable. Los hermanos Cardoso pusieron allá arriba a su pueblo que lo vio nacer, la tierra que lo vio crecer. Cañada Onda en Enlazando Tradiciones. Muchas gracias.